Nefta, ¿qué nos tienes por ahí tú? Pues con la novedad de que mientras en el Senado ya se votaban ellos mismos por no tocar al INE, este mismo nos sorprende mucho Chumel Torres con esto inicio el tema porque es un comunicador igual que la excomunicadora y ahora diputada de Acción Nacional, primero de Morena y ahora de Acción Nacional, pues es así la ignorancia y el tamaño de la pendejez, como hace unos momentos lo comentaban, es que nos damos cuenta que ellos solitos se exhiben y nos damos cuenta a quienes les rinden cuentas. Fíjense nada más, aquí escuchábamos que al INE no se toca. Ah, perdón, no estoy compartiendo el audio. Ahí está el audio. Así es como se escuchaba el día de ayer desde el Senado. La cantidad de ultraderecha y pendejos, ahora sí, por así decirlo, gritando. No se escucha, Nefta. ¿No se escucha? No. No. ¿O está muy bajito? A ver. No se escucha nada. No lo tienes activado, yo creo. Sí, está activado. Aquí me dice que ya. A ver, vamos a compartirlo otra vez. Ahora sí. Y pues bueno, es así como lo vimos en la marcha de aquellos ardores, o yo diría mejor dicho, las marchas del odio por completo, donde muchos se pronunciaban y pocos entendían cuál era el motivo de la marcha de aquel entonces, donde decían que iban a quitar las credenciales del INE y que querían desaparecer al INE. Y bueno, inventos de la derecha sin siquiera saber cuáles eran los verdaderos motivos a sus acarreados, ¿verdad? Dice Chumel Torres, nunca me había sentido orgulloso de ustedes, canijos. Siempre hay una primera vez. Chumel Torres se siente orgulloso del PRI, del PAN, del PRD, ese que le ha mentido al pueblo de México y que le ha visto la cara una infinidad de veces. Pues bueno, Chumel Torres, tienes demasiada razón porque nos demuestras que sí eres parte de esa, ahora sí esos zombies pendejos que siguen este movimiento donde aseguran que el INE no se toca porque lo quieren desaparecer y quitarle sus medios de identificación. Y son ellos mismos quienes generan este hashtag que dice sigues tú, AMLO. Y lo he visto una infinidad de veces donde pues Laurita hasta la misma Laurita Zapata. Zapata, AMLO sigue el mismo modus operandi de Pedro Castillo, le incomoda al Congreso, denunció Kenia López Rabadán y bueno, la infinidad de tweets donde dicen que sigue el presidente y que está muy enojado, entre memes y que bueno, ha resultado fruto su hashtag donde sabemos que está inyectado por los mismísimos bots, diciendo donde Cristina Kirchner que está siendo condenada por corrupción, pero ¿cuál es la corrupción? ¿Cuál es? ¿Dónde están las pruebas presentadas? Porque ni siquiera eso lo tienen. Castillo, tras un intento de golpe de Estado, ¿de qué hablan? De verdad, me entristece ver esta clase de tweets en las redes sociales. Y bueno, no faltaba más. La chapulina misma diciendo, tiene razón López Obrador, se equivocó conmigo, creyó que por ambición personal encubriría el daño de su gobierno a los ciudadanos. Merece cárcel por pactar con delincuentes y aumentar la muerte, las enfermedades y la pobreza. Y yo no soy Juanita de nadie, como su sumisa Claudia Sheinbaum. Dice Claudia, pero sabemos que se refiere a Claudia Sheinbaum. ¿Será que si se propicia un golpe de Estado, pondrían a Lili Téllez como la futura Ñáñez? ¿Janine Ñáñez? ¿Será Ñañez, ella misma? esta es Ñañez con doble ñ. Pero Ñañez, esta va a ser. o varices. Lili Ñoña. Lili Ñáñez. Ñañez. Pues Ándale, es. Lili Ñañez. Ñeñez, pues es ella la que incita al golpe de Estado aquí mismo en México y ella misma lo ha dicho varias veces, sobre aviso no hay engaño, presidente López Obrador. Esperamos que los populistas del mundo, de Latinoamérica y que de México pongan su vara
a remojar. Esos son los tweets que vemos en las redes sociales donde incitan a un golpe de Estado. Y a mí me preocupa demasiado porque son ellos quienes quieren, a través de sus campañas políticas, y que las veíamos el día de ayer, ardidos por querer derrocar y que no hubiera una reforma electoral. Una reforma electoral que lo único que quiere es que nuestro voto sí sea libre y secreto, que nuestro voto sea el que valga ahí mismo, el voto popular del mismo pueblo de México, como lo ganó el mismísimo Pedro Castillo. Ahora es el pueblo de Perú quien se levanta. Es el mismo pueblo quien exige que se libere a este mismo, y en México se le abren las puertas, así como al mismísimo Evo Morales, y que decían que era un criminal que pactaba con narcotraficantes. Bueno, las pruebas, ¿dónde están? Yo los invito a que nos enseñen las pruebas, porque no existen pruebas, Lili Téllez, de lo que dices sea cierto. Lo único que sí hay pruebas es de que tú sí pactas con violadores, con narcotraficantes, y que ahora le lustras los zapatos a Felipe del Sagrado Corazón, a ese hombre que sí es un delincuente, un usurpador y un narcotraficante, junto con su lunita, que ya se encuentra preso en Estados Unidos, donde guarda silencio de los pactos que tenía la DEA con ellos mismos y cárteles de grupos delincuentes. Es así como Lili Téllez vuelve otra vez a decir y a incitar que sí haya un golpe de Estado, pero se topa con un pueblo de México que dice: el que se meta con el presidente se mete con el pueblo de México. Una marcha que demostró ser consciente, llena de inteligencia y llena de mucho corazón, porque a este presidente no se toca. Ahora sí, a AMLO no se toca, y lo vamos a replicar una y otra vez. Lo vamos a decir en cuantas marchas se tengan que hacer: a AMLO no se toca, y el que lo quiera tocar se mete con el pueblo de México. ¿O me equivoco? Pues no, Nefta, pero el otro que anda llorando es Germán Martínez, ¿verdad, Vittorio? Sí, junto, ya ves, en que respuesta a lo que comentó. Ya ves que el presidente de la República el día de ayer se dirigió hacia todos los mexicanos y pidió una disculpa, y dijo que era equivocarse era de humanos, y pidió la disculpa por haber designado en su momento como senadora a Lili Téllez y a Germán Martínez, de los cuales ahora son sus más opositores, pero dijo: discúlpeme, y hoy salió Germán Martínez a abrir su linda así boca, es. Vittorio. Así es, parece ser que están muy agraviados, muy ofendidos, porque el presidente dijo que se había equivocado con ellos. Efectivamente se equivocó, con Lili Téllez todavía mucho peor, uh-huh, porque conociendo su trayectoria y sabiendo de dónde, de las televisoras, había que tener mucho cuidado. Pero el presidente es así. El presidente le da la confianza a quien cree que puede tener un poco de honorabilidad, pero también puede equivocarse, como es el caso. Hoy resulta que salen a despotricar en contra del presidente, diciendo que ellos son buenitos, que son los que no hacen duras, pero que tampoco se van a doblegar ante la República. Sabemos lo que son estos patanes, que en el fondo no son más que gente. Nos está trabando ahí, Víctor. En el poder y con el dinero, porque es lo único que los mueve. Yo estoy completamente seguro de que, perdón, no, ya regresé. Lela Téllez servir a los mexicanos. A ver, Nefta, ¿tú qué dices mientras a Víctor se le compone ahí su línea por ahí? De los mexicanos. Pues lo han dicho mucho en redes sociales, que no se hagan tantas ilusiones a la misma derecha, que aquí en México no pasará lo mismo que ha sucedido en Argentina, ni mucho menos en Perú. Que aquí hay mucho pueblo que lo defienda por completo, pero ¿qué podemos esperar de Lili Téllez? Esta misma que ahora resulta
que admira a Hernán Cortés. A mí, de verdad, me da mucha risa porque admira a un conquistador. Dice, no, es que hay que ir más allá, porque incluso Beatriz Gutiérrez Müller lo ha defendido y lo ha catalogado como, como un conquistador, como alguien de ultraderecha. Pues es alguien de ultraderecha. ¿Qué vinieron? No vinieron a preguntarnos, ¿quieren ser removidos ante sus formas de politique, de hacer política, de ser gobernado? No, llegaron y arrasaron con todos los pueblos de México. Nunca preguntaron. Hicieron uso y conquistaron a México gracias a su viruela, gracias a sus enfermedades por completo que nos trajeron, que no padecíamos de ellas mismas. Nefta, pero es que los aztecas eran unos violentos y masacraban pueblos y todo. Pero les preguntaron a los mayas, les preguntaron a los mexicas si realmente querían ser liberados de quiénes. ¿Por qué no mejor unir fuerzas para poder combatir y después liberar a los pueblos? No, nos indujeron, nos trajeron, incluso hasta nos obligaron a tener religiones que ni siquiera eran las nuestras. Es así como esta Lela Téllez, como lo dice y lo decía hace unos momentos el mismísimo aquí Victorio, como le decían allá, Victorio, eres tú, te reconocí por la voz. Y bueno, increíbles saludos, increíbles fotos y qué bonito el cariño de la gente, que de verdad lo agradecemos demasiado. Ese pueblo, quien se da cuenta quiénes son los traidores a la patria, y es Lili Téllez quien nos demuestra cada vez atacando al presidente, y no nada más al presidente, a su esposa y a sus hijos. Son unos atacadores viscerales, unos sicarios por completo de la crítica, porque no tienen de dónde agarrarse. Si tuvieran fundamentos, pues los fundamentos reales, ya hubieran atacado, ya hubieran sacado a nuestro presidente de la República y ahí mismo de seguir presidiendo. Pero no han podido porque no tienen prueba alguna y se basan en pura endejería. Y es que se han topado con un pueblo politizado, un pueblo que despertó y un pueblo que les dice no más al saqueo ni al robo de ustedes. Así que si se quieren meter con nuestro presidente, se van a meter con un pueblo, porque es lo que tiene nuestro presidente. Mucho pueblo, algo que le ha faltado a muchos presidentes de estos últimos 20 años. Perdón. Víctor, te nos fuiste de repente, por eso Nefta salió al quite por ahí. Sí. Pues dice la Lela Téllez, dice, sobre aviso no hay engaño, presidente, sobre la situación de Kirchner por aquel lado, como si el presidente se hubiera robado un peso de la presidencia de la República, y sobre la situación que vive Pedro Castillo en este momento. Bueno, yo le ruego, me disculpen, mi internet está en mal estado. Sí, no, ya nos dimos cuenta, Vittorio. Bueno, nosotros seguimos aquí con la transmisión mientras ahí, Vittorio, a mí se me hace que tu nieta le anda moviendo allá los cables. ¿No será una nieta conservadora, Víctor? Se me hace que contrataste un internet conservador de la oposición. Es probable que sí. Sí, mira, le están Carlos. Le están jugando trampa a Vittorio en este momento. Sí, pues, muy probablemente. Una idea cuando se me corta, Carlos Nefta. Sí, sobre aviso no hay engaño, dice la Lela Téllez. Mira, hay algo de lo que estaba hablando ahorita, Nefta, te lo paso aquí por el WhatsApp, Nefta, para que lo mandes allá para la gente que nos está viendo también ahorita en este momento allá en Nefta Noticias.